Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playin. Estamos con otro vídeo de cómo tamear A. En el episodio de hoy vamos a ver a una criatura que sacaron en el último parche que muchos de vosotros me estabais pidiendo y ya es hora de subirla, ya es hora de subirla. Esta semana, chicos, como os prometí, habrá dos vídeos de cómo tamear. Tendréis este vídeo y luego el sábado o el domingo tendréis el siguiente, ¿vale? Lo más seguro es que el siguiente, después de este, sea una de las criaturas que vimos antes, ¿no? El Iguanodon, que también lo tengo que subir, y tengo por ahí preparados ya los nuevos dinosaurios, así que paciencia, chicos, que los iré subiendo poquito a poco. Bien, chicos, y vamos a ver a una magnífica criatura que es la Giant Bee, que la verdad es bastante fácil de tamear. Yo creía que era más difícil, pero no, es bastante facilita y podemos hacerlo muy rápido, así que sin más, chicos, vamos a ello. Hábitat: la abeja gigante se encuentra en zonas muy remotas de la isla, pero os recomiendo 100% encarecidamente ir al Redwood Forest. Allí os podréis hacer con alguna de ellas de una forma fácil, ya que la probabilidad que aparezca en las otras zonas es rara, pero igualmente pueden salir. O adherido el panal a las rocas, o no sé si saldrá en árboles normales, imagino que también. En el mapa de Decenter las podremos encontrar en la parte del sur del mapa en el Redwood Forest. Finalmente, en Scorched Earth las podremos encontrar en la zona del High Desert. Como ya bien dije antes, adherida a cualquier tipo de superficie, nunca el panal lo encontraréis en el suelo. Las estadísticas base nivel 1, chicos, las tenéis en pantalla. Ya sabéis que siempre en todos los vídeos de cómo tameará tenéis el enlace a la wiki en la descripción por si tenéis algún tipo de duda con este dinosaurio o con cualquier otro. Velocidad base: tiene una velocidad base andando de 67, sprintando salvaje tiene la misma velocidad, 67. Domesticado tiene una velocidad de 100,5. Nadando tiene una velocidad de 200. Y diréis, ¿puede nadar una abeja? Yo me he quedado así igualmente, me he quedado loco. Volando tiene una velocidad base de 300. Salvaje alcanza una velocidad de 300. En cuanto a domesticado, alcanza una velocidad sprintando de 450. ¿Cómo tamear a la abeja gigante? La abeja gigante es una criatura que no es muy difícil tamearla, ya que solo necesitaremos unas cuantas cosillas y paciencia, sobre todo paciencia, pero no os alarméis, es bastante más sencillo de lo que parece. Pero antes de pasar con cómo la vamos a tamear, tenemos que tener en cuenta los dos factores de siempre: uno es su alimentación y dos, cómo la vamos a tamear. Vamos con el primer factor: ¿de qué se alimenta la abeja gigante, Playings? Pues agarraos, porque os va a sorprender. La comida favorita de la abeja es el kibble de Ichthyornis, seguido de carne de cordero, chuletas de cordero cocinadas, carne de primera, flores raras, carne de primera cocinada, carne de pescado de primera, carne normal, carne de pescado de primera cocinada, carne normal cocinada, carne de pescado normal y finalmente carne de pescado normal cocinada. Vamos con el segundo factor: ¿qué estrategia vamos a emplear para poder hacernos con este abejorro? Pues bien, chicos, es muy sencillo, creerme. Coger papel y boli, porque vamos a ello. Necesitaremos armadura de camuflaje para que no nos detecten las abejas obreras y no nos piquen, repelente de insectos, también muy importante llevar varios de ellos, y la comida que vosotros elijáis. En mi caso las tameé con flores raras, tameé dos, así que las tendréis de fondo, que tiene un valor alto y se tamea rápido. Si es level bajo, con una o unas cuantas la tendréis. También, muy importante, no intentéis dormirla, ya que su tameo es pasivo. Para ello deberíamos ponernos la comida en el último slot del inventario. Cuando tengamos localizado un panal, no hace falta que disparéis a este. Si os acercáis al panal, la abeja reina saldrá, si este está vacío, ¿vale? Lo único que tendréis que hacer sería seguirla y cuando estéis a su lado, darle Y, triángulo o E para darle la comida. Si no os sale, disparar a la colmena hasta destruirla, pero ya os digo que a mí no me hizo falta y sale sola sin problema. Una vez le hayamos dado lo suficiente comida, será nuestra. ¿Qué stats subo cuando suba de nivel? La abeja gigante solo la vamos a utilizar para la miel. Como bien vimos hace tiempo en el tráiler, la miel sirve para atraer dinos salvajes a donde nosotros queramos, como si fuese una especie de cebo. Para tener a la abeja en modo colmena, lo que tendríamos que hacer sería, una vez tameada, darle a la Y. Esto nos dejará un panal que podremos poner donde nosotros queramos, preferiblemente en un lugar apartado de dinosaurios. Dentro del panal dejaremos flores raras para que así pueda crearse la miel. Recordad llevar la armadura de camuflaje si vais a las colmenas. Cuando retiréis la miel, aseguraos de llevar repelente, porque si no tendréis un debufo. Y una pregunta, Playings: ¿perderemos a las abejas si las convertimos en panales? No, chicos, podéis demoler el panal y nuevamente tendréis a la abeja reina. Estos panales los podéis meter en cualquier tipo de caja para guardar cosas o cualquier tipo de armario.
a esta criatura, chicos, os dejo a vuestra elección lo que subir, ya que si la convertimos en panal no podemos subirle nada y es inútil. Así que sin más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, un vídeo cortito pero intenso. La verdad que es bastante fácil tamear a una de estas criaturas. Si el panel está vacío, saldrá sola la abeja reina, como fueron mis casos, que tameé dos en el Redwood Forest. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Reventar el botón de like, suscribiros si no lo estáis. Un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.